Buenas tardes y bienvenidos a la conferencia de viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento, y con el Museo de Quijote cediéndonos el espacio. Esta tarde tenemos a Jesús Lara Oliver, que nos hará un viaje por Fernán Caballero. Jesús Lara Oliver es licenciado en Historia y graduado en Historia del Arte por la Universidad de Castilla-La Mancha. Cursó un posgrado iberoamericano especialista en gestión y revitalización de la ciudad, el paisaje y el territorio. Es profesor de educación secundaria y técnico evaluador de la calidad de la educación superior en el espacio europeo, y actualmente está cursando, bueno, también tiene un máster de investigación en letras y humanidades, especializándose en pintura manierista italiana en el monasterio de San Lorenzo del Escorial, y actualmente está cursando el máster de patrimonio histórico artístico en Toledo. Simplemente la palabra, y al final, pues, si hay alguna pregunta, pues se intentará responder. Que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Antes de empezar, me gustaría darte las gracias personalmente por la iniciativa que has tenido de este ciclo de conferencias, apoyado por la Diputación Provincial de Ciudad Real y por el Ayuntamiento de Ciudad Real, para dar a conocer nuestro patrimonio de forma muy didáctica, y que así las personas que asisten puedan recibir la información de nuestras investigaciones y de nuestros años de educación en la universidad. Así que te quiero dar las gracias personalmente por tu iniciativa, de verdad. Bueno, pues vamos a empezar. Bien, bueno, pues mi ponencia trata sobre el pueblo en el que vivo, y la verdad es que es la más difícil de las conferencias que voy a dar en mi vida, sin duda alguna. Y les voy a decir por qué, porque claro, tengo que tratar un tema que es en el que vivo, un pueblo en el que vivo, y tengo que hacerlo desde un punto de vista histórico, cultural, artístico. Y entonces es la dificultad de abstraerme y salirme de ahí e intentar explicar al público cómo es Fernán Caballero y su patrimonio. Entonces es bastante difícil. Así que voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Ya les digo que para mí es la conferencia más difícil que voy a dar en mi vida. Y espero que se vean representados todos los grupos de Fernán Caballero. Me faltan muchos, y muchas cosas también se han quedado fuera debido al tiempo, pero he cogido lo más anecdótico de Fernán Caballero para hacerles ver cómo es. Bueno, pues Fernán Caballero es un municipio de España, está situado en el norte de la provincia de Ciudad Real, pertenece a Castilla-La Mancha y tiene en torno a 985 habitantes actualmente. Su gentilicio es Fernanduco y Fernanduca. El escudo está formado, a ver si sale en la pantalla, por tres flores de lis sobre fondo azul. A la derecha está partido en dos, a la izquierda un castillo de oro, y a la derecha un león rampante de color púrpura coronado en oro, y abajo, en la parte inferior, sobre ondas de azul y plata, se sostiene una encina de sinople, rematado todo el escudo por la corona real. Bien, la flor de lis es la primera vez que se utilizó en la puerta de Istar de Persia, en Mesopotamia, usada por Luis VII de Francia, relacionada con la pureza, la inocencia, la luz, la religión católica, y respecto a las aguas y la encina, es por la forma que tiene el embalse de Gasset visto desde el cielo y la importancia que tuvo en la construcción, en la historia de Fernán Caballero. Los orígenes históricos se constata presencia de varios castillejos prerromanos por la zona, algunos restos de vila romana tardoantigua, donde han aparecido cerámicas de sigilata romana de cocina y objetos suntuarios como un osculatorio o objetos centrales de cruces con repujados, todos tardorromanos.
¿De dónde proviene la palabra, la toponimia de Fernán Caballero? Pues se supone que de Ferran Caballero, Hernán Caballero. Todo provenía del señor que conquistó la zona. Posiblemente pertenecía a las huestes de Fernando III, el santo, rey de Castilla y de León, de 1217 a 1252. Le titularon el santo, conquistó Sevilla y algunas campañas más en Córdoba y en Al-Ándalus, que estaba en manos de dirigentes musulmanes. Y posiblemente Ferran Caballero sería el señor que conquistó toda esa zona de la villa que les estoy hablando. No hay constancia de la localidad hasta el siglo XIII, más o menos, donde aparece como aldea protegida por el castillo de Calatrava, por el castillo de Malagón y perteneciente a la orden de Calatrava. En las relaciones topográficas de Felipe II, de 1578, las autoridades de Ferran Caballero le contestan al rey diciéndole que fue ganado hace 360 años a los moros y por lo tanto su fundación, más o menos, restando la época en la que se escribió las relaciones topográficas de Felipe II, esto es una vista del castillo de Calatrava la Vieja, que está en Carrión, que ustedes conocerán perfectamente. Las relaciones topográficas, como les he dicho, se escribieron en 1578 y ahí se contesta, según los dignatarios de Fernán Caballero, que se había construido el pueblo, se había fundado 360 años atrás. Por lo tanto, echando cálculos, la fundación o el asentamiento de Fernán Caballero tuvo que ser en torno a 1218, el siglo XIII, que coincide con el despoblamiento de Calatrava la Vieja, es decir, el castillo de Carrión de Calatrava, donde muchos de los pobladores que allí había se asentaron en Ferran Caballero. Ferran Caballero está situado en el Camino Real que va desde Toledo, Madrid, después capital, hacia el sur, hacia Córdoba y Sevilla. Es un lugar estratégico por donde pasaban los comerciantes y también es un lugar estratégico de defensa entre el castillo de las fortalezas de Malagón y de Caracuel. El 28 de octubre de 1577 hubo un pleito que fue pagado posiblemente por los habitantes de Fernán Caballero para desligarse de los dominios del castillo de Malagón, y Felipe II, tras el pleito, sacó a Fernán Caballero del dominio de la Orden de Calatrava y de la protección del castillo de Malagón. Incorporó a Fernán Caballero a su dominio real. Y esto es el texto que se queda escrito de ese momento. Y por la presente, desde hoy, de la data, desmiembro y aparto de la dicha orden y encomienda la villa de Hernán Caballero, con sus términos, rentas, jurisdicción y el derecho de elegir, nombrar y confirmar en la dicha villa de Hernán Caballero alcaldes, alguaciles, regidores y otros oficiales y alcalde mayor y corregidor de la dicha villa. Ese mismo día, Felipe II nombró a Alonso García Castillo para que se presentase en Fernán Caballero y fue allí recibido por los dirigentes del concejo de Fernán Caballero. Allí aceptaron las cartas que trajo este señor y los poderes que traía del rey Felipe II aceptaron el cumplimiento y por lo tanto se procedió a darle las varas de alcaldes ordinarios, de hermandad, alguacil mayor, y nombró a las personas al cargo. Posteriormente le dio la jurisdicción y las rentas de la villa, dependiendo siempre de Almagro. El 16 de diciembre, es decir, dos meses después, Felipe II le vendió a doña Guiomar Pardo Tavera, le vendió Fernán Caballero. ¿Por qué? Porque necesitaba ampliar los terrenos del Palacio del Pardo y allí había unas dehesas, que era Palomarejo, y otra dehesa más, Junquillos, y las necesitaba para ampliar su palacio. Entonces le pidió a doña Luisa de la Cerda, madre de doña Guiomar Pardo Tavera, le pidió que le diera esas dehesas a cambio de Ferran Caballero. Entonces este fue el trueque o el cambio que se hizo
entre la corona real y la nobleza española. Posteriormente, doña Luisa de la Cerda, que era viuda del señor de Almalagón, dejaron de depender de Almagro, los de Fernán Caballero, ahora dependían de Malagón otra vez, y los vecinos tenían que acudir a Fernán Caballero a resolver cualquier pleito o cualquier causa civil o criminal. Al día siguiente, el 17 de diciembre, Antonio Sánchez, que fue nombrado por el rey, se presentó a Fernán Caballero para tomar posesión de la villa, en nombre de doña Guiomar Pardo Tavera. Allí, doña Guiomar Pardo Tavera tendría que nombrar otra vez a nuevos alcaldes, nuevos corregidores, y lo que hizo fue simplemente devolverles la vara de autoridad que les había quitado días antes. Fue una especie de cambio de titularidad, pero Fernán Caballero siempre para arriba y para abajo entre unos y otros. Hay que destacar que los habitantes de Fernán Caballero en ese momento, a pesar de lo que se piensa de esa época, le echaron mucha valentía a la hora de enfrentarse tanto a la corona como a los poderes de la nobleza que les vendían los impuestos al mejor postor, los cambiaban por un terreno a favor de otro, y los dirigentes de aquella época en muchas obras escritas aparecen como personas valientes que se enfrentaron, pagaron sus impuestos para intentar quitarse del poderío real o intentar desligarse del poderío de la nobleza, y eso es a destacar, cabe destacar sobre todo en la época en la que se estaba viviendo. En una obra de la época de Felipe II que se llama Dichos y Hechos del rey Felipe II, que se llama, escrita por Baltasar Porreño, aparece el único nombre de un pueblo, y el nombre es Fernán Caballero. Es el único pueblo que aparece en la obra, y ahí explica este autor del siglo XVI lo que les acabo de contar, que Felipe II le dio las fincas de, perdón, le dio Fernán Caballero a doña Luisa de la Cerda, madre de Guiomar Pardo Tavera, porque necesitaba ampliar su palacio del Pardo. Y ahí aparece Fernán Caballero, el único pueblo que aparece en toda la obra, y cabe destacar que esté presente incluso en esta obra escrita. Todas estas obras, todos estos datos los he sacado de numerosos autores de Fernán Caballero que han escrito sobre el pueblo, como son el cronista oficial de la villa, Luis Dorado Bernal, que escribió Testimonio de unas memorias de 1919 a 1980 y Apuntes para la historia de Fernán Caballero en 1995, y la última obra del 2017 escrita por Alberto Jiménez Ruiz y María Patrocinio Jiménez Ruiz, que se titula Fernán Caballero y su historia, desde su fundación hasta los inicios del siglo XX. Tomando el título de la obra de Luis Dorado, Apuntes para la historia de Fernán Caballero, quiero darle algunos datos anecdóticos que han sucedido en Fernán Caballero y que están en el acervo popular. Por ejemplo, Fernán Caballero tenía una casa de la tercia donde se pagaban los tercios, las tercias, es decir, los impuestos. Estaba justamente al lado de la torre de Fernán Caballero, de la torre de la iglesia. También existe se habla entre los habitantes de Fernán Caballero que había una casa con un escudo que tenía una cruz, un olivo y una espada, que es sin duda parte de la Santa Inquisición, pero como bien es sabido, no estaría situada ahí, sino que allí estaría un familiar de la Santa Inquisición que su trabajo consistía en velar porque todo fuera correcto y que los cristianos no se cambiaran hacia el judaísmo ni mahometizaran. Entonces, posiblemente pudo existir la figura de un familiar de la Santa Inquisición en Fernán Caballero. Es más, hay datos de una calle allí que se llama Cruz Verde, que es la Cruz Verde que se sacaba al principio de las procesiones cuando se abría una procesión hacia los condenados, se hacía un recorrido como una procesión y lo abría la Cruz Verde. Y allí mismo también tenemos la calle Cruz Verde. En otros pueblos se utiliza la Cruz Verde para pedirle a Dios que llueva, pero la Cruz Verde en la Santa Inquisición se utilizaba para abrir la procesión. Bien, tenemos otro dato para la historia de Fernán Caballero. Cecilia Wolde Faber,
alias Fernán Caballero. Es una escritora costumbrista y pintoresca que nació en 1796 en Suiza y murió en Sevilla, justo en su casa familiar, en la plaza Fernán Caballero, en la calle Fernán Caballero. Y se constata por la noticia de un periódico que, y por, también por las historias de nuestros antepasados en el pueblo, que esta escritora viajaba de la capital hacia el sur, y en el paso por el camino real que pasaba por el Fernán Caballero, decidió hospedarse en una fonda y allí tomar el nombre del pueblo como seudónimo. Escribe en una de sus memorias: gústome este nombre por su sabor antiguo y caballeresco, y sin titubear un momento lo envié a Madrid, trocando para el público modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero. Esto, que podría ser algo anecdótico, era algo muy habitual en la época, porque no estaba, digamos así, muy bien visto, y tampoco tendría mucha venta que una mujer escribiera. Pero curiosamente, en la actualidad tenemos el caso del Premio Nobel de, perdón, los Premios Planeta 2021, donde la que ganó fue Carmen Mola, pero realmente Carmen Mola era un seudónimo en el que se escondían tres hombres, que eran Antonio Mercero, Agustín Martínez y Jorge Díaz, para que vean cómo ha cambiado la historia, y en este caso, al contrario. Bien, también tenemos en Fernán Caballero, bueno, aquí ven algunas de las obras de Fernán Caballero, como La gaviota, Un verano en Borges, y numerosas obras de costumbrismo pintoresco. En Fernán Caballero tenemos un monumento, por desgracia, a los mártires claretianos, que fueron 14 jóvenes teólogos claretianos que fueron fusilados en la Guerra Civil y que al paso del tren hacia Ciudad Real, hacia el seminario, bueno, pues fueron fusilados por el bando republicano, y allí tenemos el monumento a ese acto de horror tan grave que sucedió en un mal momento de nuestra historia. Bien, en el año 2018 se cumplió el 800 aniversario de la fundación de Fernán Caballero. 800 años, somos el pueblo más viejo incluso que la propia capital, que Ciudad Real, que cumplió 750 años hace unos pocos 12 años. Se celebraron numerosos actos, creo que tuvieron que darle más bombo y platillo a esta fundación, porque no todos los pueblos cumplen 800 años de historia. Y siguen para contarlo, y se fue en el 2018 el aniversario de la fundación de Fernán Caballero. Bueno, pues para hablarles del patrimonio histórico-artístico que tiene Fernán Caballero, vamos a hablar de la iglesia parroquial de la Virgen de Gracia. Para ello voy a enseñarles unas fotos, saliéndome de la presentación, para verlas aún mejor. Pues en el 1217 se traslada la sede de Calatrava la Vieja, que estaba en Carrión, a Calatrava la Nueva, que estaba entre Aldea del Rey y Calatrava, y Calzada de Calatrava, perdón. Y nace en el 1218 la villa de Hernán Caballero, como les he comentado. Se construyó una pequeña iglesia o ermita que quedaría sujeta al priorato de Nuestra Señora de los Mártires de Carrión de Calatrava. Y por lo tanto se cree que la iglesia, la primera iglesia, data del siglo XIV. Y en el siglo XVII tendrá lugar una ampliación. Ahora les enseñaré los planos de cuál fue la ampliación, la primera parte y la segunda. Bien, aquí tenemos, bien, la primera parte sería esta que les señalo con el ratón. No sé si tenemos puntero. Pues la primera parte sería justamente... Esta primera parte estaría formada por un octógono, es decir, ocho lados. Aquí tienen uno, un lado, primero la cabecera, que tendría tres lados, luego los laterales, 3, 4 y 5, 6, 7 y 8. Octógono, que significa en cualquier simbología cristiana, católica y de otro tipo de religiones, la figura de la resurrección, es decir, cuando un cuadrado y un círculo se juntan.
Ese sería el octógono, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la primitiva iglesia que estaría cubierta por un artesonado de madera en el cual mantenemos la viga de limón bordado. Perdón, tenemos, les voy a explicar el artesonado para que primero luego hablemos de la segunda parte. El ábside de la cabecera es el edificio octogonal que les he explicado y de módulo rectangular, no es completamente cuadrado. Sería de época mudéjar y el resto del cuerpo hasta la torre de barroco clasicista. La zona primitiva tendría el ábside poligonal que les he comentado con una techumbre de madera de artesa que es del primer cuarto de siglo del XIV y para apoyar los paños de la techumbre se construyó la solución de una viga central de madera llamada lima bordón, que sería la lima bordón que vemos en el techo de nuestra iglesia. Se lo voy a enseñar a ver cómo aquí está. Esta sería la lima bordón y ahí estarían todos los paños encima. La solución que tienen ahora es las yeserías que cubren de época clasicista, que ahí es donde estaría la madera. ¿De acuerdo? No está. Yo supongo que no está, porque he subido al techo y no lo he visto. Pero, claro, según la ley de patrimonio, no podemos quitar tampoco ya las yeserías. ¿De acuerdo? Es decir, si hubiese un artesonado ahí, ya no se puede quitar las yeserías porque ya se considera también patrimonio artístico y cultural y, por lo tanto, no se le puede quitar, aun sabiendo que hubiese debajo una lacería y una tracería mudéjar preciosa, no se podría quitar. Bien, esta sería la parte primitiva de la iglesia, ¿de acuerdo? Tendría su puerta, que fue destruida, para construir la segunda parte. La segunda parte consistiría, pues, en toda esta zona, segunda parte, con vigas de madera, a las cuales se le añaden las bóvedas de casetones y de medio lunetos, que también, como les he dicho, no se pueden quitar porque ya se consideran patrimonio artístico, a pesar de que por encima de ellas tuviéramos una techumbre preciosa de madera, que desconozco si existe. Bien, pues esta sería la segunda parte. Aquí tienen la entrada principal y a los pies tendríamos la torre con la escalera de caracol. Vamos a ver algunos detalles de la iglesia. Bien, miren, aquí tenemos la escalera de caracol de piedra, hecha por sillares. Y aquí tendríamos el interior de la iglesia, que les voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ver. Esta es la puerta de acceso a la torre, que si bien lo ven ustedes tiene un módulo perfecto cuadrado y ahí responden las tipologías que se están utilizando del Renacimiento posterior con también estilo panieristas en la decoración de algunas zonas y por utilizar el módulo cuadrado y sobre todo cuando miras la iglesia y la altura que tiene, la perspectiva y la proporción, utiliza el cuadrado en todas sus partes y le da un aspecto de belleza a pesar de que no está decorada suntuariamente. Da un aspecto de sensación de belleza por haber utilizado unas medidas perfectas basándose en un cuadrado y en la repetición del módulo constantemente. Por eso esta puerta, sencilla como es, da el aspecto de belleza porque utiliza el módulo cuadrado en esa proporción de formas y no tiene ningún tipo de decoración. Esa es la belleza de la puerta. Simplemente que se utilizan unas proporciones que forman el cuadrado perfecto y que hace que una puerta tan sencilla de unos sillares sin ningún tipo de decoración sea muy bonita. Vamos a ver el interior de la iglesia. Vamos a ver, aquí tenemos la iglesia vista desde los pies. Estaríamos en la segunda parte, en la parte posterior, que se construiría perfectamente, más o menos, en torno al año al siglo XVII, que sería la parte, por eso se utilizan estas decoraciones de bóvedas muy parecidas al estilo escurialense, y la segunda parte, que sería aquella del fondo donde está el altar, la vamos a ver en un poco más de cerca. Vamos a ver.
esta foto, a ver. Bien, esta sería la parte de la zona del altar y la iglesia vista desde el fondo del todo, ¿de acuerdo? Utiliza un color rosáceo que alude a la Encarnación, a la Virgen María, a la Virgen de Gracia, y sobre todo, les voy a explicar el retablo para que vean la sencillez de él y también lo bonito que tiene. Bien, aquí está el retablo. Bien, el retablo está construido en tres calles. Tenemos tres calles. Una, dos y tres. Y tres pisos. Y arriba, el atrio. Bien, en el primer piso tenemos a la derecha, que sería a la izquierda del altar, San Sebastián. A la izquierda de la foto, pero que sería a la derecha del retablo, San Agustín, que en estos momentos está en fiestas patronales y está en el altar que se construye al lado, en la zona de la epístola. En la segunda parte, bueno, la zona central, donde está la hostia consagrada, de una especie de escena barroca de almas ascendiendo la cruz de Cristo, representando por los angelotes o los putti, pasaríamos a una segunda parte, siguiendo las mismas tipologías de la primera, flanqueadas por columnas, la escena de, a la izquierda tenemos la escena del bautismo de Cristo, en el río Jordán. Aquí tenemos a la derecha, le voy a hacer mejor el zoom. En el centro, la Virgen de Nuestra Señora de Gracia, patrona de la Iglesia, aunque ahora les explicaré otra cosa. A la izquierda, como les he dicho, está el bautismo, aquí, un alto relieve. En el centro, la Virgen de Gracia. En la derecha tendríamos los momentos antes de la crucifixión. A la izquierda, el camino hacia el Calvario. A la derecha, que no se ve las caídas de Cristo, y en el centro, en el atrio, en la parte central, tendríamos una composición o dehesis bizantina en la que se simboliza Cristo, a la derecha la Virgen, a los pies María Magdalena y a la izquierda San Juan. Arriba, San Juan Evangelista, perdón. Y arriba, coronado con la paloma del Espíritu Santo y rodeada por los rayos. Este sería, digámoslo así, la composición del retablo. La iglesia está dedicada a Santa María de Gracia, pero en la portada, como vamos a ver ahora, tenemos una pequeña inscripción. Justamente, esta es la portada de la iglesia. Bien. Justamente en esta zona hay una inscripción donde dice que la iglesia está dedicada a la Virgen de la Encarnación. Posiblemente los comienzos de la Iglesia fueron pagados o sufragados por habitantes que venían de Carrión de Calatrava, en ese despoblamiento que les he comentado del castillo de Carrión de Calatrava. Y posiblemente, como favor a los habitantes de Fernán Caballero, se pagó de su pecunio, los propios habitantes pagaron de su pecunio, los que venían de Carrión, la construcción de la iglesia, y por eso la iglesia está dedicada a la Virgen de la Encarnación, patrona de Carrión. Pero posteriormente la advocación de la iglesia se le asigna a la Virgen de Gracia, ¿de acuerdo? Y ahí está la inscripción donde lo dice claramente. Bien, vamos a ver la puerta. Esta es en fotografía normal, ¿de acuerdo? Vamos a ir mejor al esquema, que se puede explicar muchísimo mejor. A ver si tengo la foto de la inscripción. Sí. Aquí estaría la inscripción. No se ve muy bien, pero sería toda esta zona. ¿De acuerdo? Aquí estaría la inscripción. No se ve nada, pero ahí estaría la inscripción donde dice que estaba dedicada la iglesia a la Virgen de la Encarnación. Bueno, volvamos para ver cómo es la portada y describirla rápidamente para intentar pasar al siguiente tema. Bueno, pues simplemente la portada
La portada sigue ejemplos del clasicismo del Renacimiento español, pero con un estilo manierista claro e inconfundible. Incluso sigue tipologías serrianas y de grandes tratadistas de la época, como Servio, que tiene en sus obras portadas muy parecidas a esta. Por lo tanto, es una portada monumental y de gran prestigio en la respecto al arte que se hace en ese momento. La portada viene flanqueada por dos grandes pilastras a modo de Arco del Triunfo. La portada central, la puerta central, viene enmarcada por unos almohadillados, está marcada por unos sillares almohadillados que le da robustez al conjunto. Las enjutas tenemos sendos tondos circulares y un entablamento sobre columnas dóricas y rematado en la parte superior con obelisco con bola, que según autores dicen que son de claras reminiscencias del Escorial, pero no hay un obelisco con bola parecido a este en el Escorial, ni por asomo. Y rematado con un templete con columnas dóricas y almohadillado, sillares almohadillados que le da robustez al conjunto, y rematado finalmente con un frontón triangular partido con una cruz. Ahí estaría la imagen de la Virgen de la Gracia actualmente. Esta sería la puerta de la iglesia de Fernán Caballero. Bien, pues pasando a otros temas. Bien. Pasando a otros temas, tenemos un patrimonio que les acabo de enseñar de la iglesia de Fernán Caballero, que sería un patrimonio histórico-artístico. Ahora pasaríamos a otro tipo de patrimonio. Bien. Vamos a pasar al patrimonio cultural, un bien clasificado como bien de interés cultural, que sería la Asociación Cultural y Omar Pardo Tavera. Se fundó en 1985 y se dejó de... Bueno, dejaron de salir a la calle y a seguir participando en torno al 2018. Hay ahora una iniciativa posiblemente para retomarla de nuevo, y esta asociación lo que hacía era representar todo tipo de actuaciones culturales del ser humano a través de las diferentes edades, es decir, Edad Media, Prehistoria, Edad Media, Medieval, Moderna, la época romana, todo tipo de culturas, todo tipo de países, por sus trajes, músicas, todos los datos que podría tener esa cultura o ese país, y todo salía a la calle, representándolo como si fuéramos, como si fuera las mejores personas que van a representar ese país o esa cultura. Y aquí les voy a enseñar algunos ejemplos, pero son muchísimos años que ha salido la Asociación Cultural de Omar Pardo Tavera. Les voy a enseñar algunos ejemplos del carnaval que se hacía allí en Fernán Caballero, que lo ha paseado por toda la provincia, ¿de acuerdo? Recogiendo numerosos premios, arlequines de oro en Ciudad Real, creo que fueron tres o cuatro, no lo sé ahora mismo, no me acuerdo ya, y que es el mayor galardón que puede obtener una peña de carnaval en la provincia de Ciudad Real. Y llevando el nombre de Fernán Caballero por toda la provincia y por toda la región. Bien, pues bueno, hubo un año, el año de Al-Ándalus, lo tengo aquí en internet. Vamos a ver cómo se desfilaba, y cómo eran los trajes y cómo era la actuación que hacían los habitantes de Fernán Caballero intentando imitar la época de Al-Ándalus. Bien. Bueno, en este año, la Asociación Cultural de Omar Pardo Tavera iba representando las grandes familias moras de Al-Ándalus. Las Alcorraces, las Uríes,
y van paseando al modo como se hace en los monasterios cristianos. Sí, hay que decir que en esta época no se hacían los trajes ni se encargaban los trajes a grandes empresas, sino que se diseñaba propiamente en la sede de la peña, es decir, se diseñaban los trajes intentando buscar vídeos, fotografías y a partir de ahí sacar el traje lo más parecido posible, sin ayuda externa. Y esta es lo bueno que tenía esa época del carnaval, que aquí se mostraba la destreza de cada peña o de cada pueblo a la hora de representar un tema. Todos los diseños son de la propia peña, del grupo de mujeres que sacaban los datos a través de fotografías. Bien, les enseño un poco más para adelante. Para no extenderme mucho más, les enseño una de las carrozas que llevaban ese año, que era el Patio de los Leones, hecho en... bueno, era cuando se llevaban orquestas también por la calle. Y algunas de las músicas se utilizaban en la época de las grandes películas de cine de Hollywood. Bien, a ver. Les enseño la carroza. En ese año trajeron las yeserías de Granada. Lástima que no sé lo que le pasa al audio. Bueno, la que baila es muy conocida por todos y que lo bailó muy bien ese año. Bien. Pues este sería uno de los del carnaval que se solía hacer Fernán Caballero. Aquí tenemos algunas de las fotos de otros años de carnaval también, para que vean la calidad de los trajes y pues todo el tiempo que se dedicaba a hacer pues cualquier tipo de representación teatral, como se solía hacer en carnaval. Bien, aquí algunos de los trajes de ese año. Esto iban del Imperio Persa. Aquí pueden ver algunas fotografías que les he adjuntado. Esto es solamente dos años nada más de lo que les voy a enseñar, pero son muchos años, con muchos temas y muchos tipos de países y de épocas del ser humano. Bien, pues continuando con el viaje patrimonial, pasaríamos a un momento del carnaval que se celebra el sábado antes del domingo de Piñata, pasado ya el miércoles de ceniza, y sería pues un bien de interés cultural, que sería pues la conocida como boda gitana o la boda. Bien, en la boda se mezcla una tradición que comenzó hace 30 años, donde unos jóvenes salieron a la calle y decidieron hacer una boda gitana al comienzo de la cuaresma. Entonces, claro, lo que venía siendo algo muy transgresor se ha convertido hoy en día pues, en una tradición de Fernán Caballero, donde los habitantes de Fernán Caballero realizan una boda al modo de los gitanos y en ellos pues, sacan pues, todo tipo de vestimentas, al cual más variopinta, para intentar emular una boda gitana o lo que se supone que tendría que ser una boda gitana.
es un momento muy divertido, muy entrañable y muy querido por todos los habitantes de Zara Caballero, que siguen un patrón un poco curioso, porque muchas veces se sacan a vestir. Hay una cultura, la cultura de los Ailos en Sudamérica, sacan las ropas de sus antepasados para revivir las familias a sus seres queridos, y se vuelven a poner la ropa en el carnaval, y aquí también se hace lo mismo. Es una cosa muy curiosa que incluso que se haga allí en Sudamérica, como saben que nosotros llevamos allí la cultura actual prehispánica, casi desapareció, pero se unió a la cultura hispánica que llevamos nosotros, pero las tradiciones que allí conservan todavía posiblemente venían de aquí, sin duda alguna. Y aquí una de ellas es muy parecida con la que se acabo de contar. Sacan las vestimentas y las reviven otra vez, como reviviendo a sus antepasados. Bueno, pues aquí salgo en algunas fotos, a cuál mejor. Y bueno, y si tiene alguna duda para vestirse de ese día, aquí les enseño a un amigo mío, un vecino, les enseño tres tipos de traje, de día, de noche y de pediura, para que puedan elegir cualquiera de los tres. Es algo muy curioso que aquí la novia es un chico, el chico es la novia, el novio es la chica, y bueno, al revés, los chicos se visten de chica, las chicas se visten de chico. Es una boda para ver, muy interesante y muy divertida. Bien, pues aquí tenemos algunos de los recortes del periódico que ha habido del momento. Y algo que, como les he dicho, que lo vemos todos los días en el carnaval en Fernán Caballero, hay que dejarlo patente y difundirlo para que la gente sepa qué se hace en ese pueblo. Bien, pues mira, les voy a enseñar, a ver si me deja, un pequeño vídeo también, para que vean que... un vídeo cortito, a ver... De la pediura a la ceremonia, así celebran en Fernán Caballero su popular boda gitana. Hace 30 años un puñado de amigos se disfrazaron de familia gitana y con el paso del tiempo se ha convertido en una tradición. El segundo sábado de carnaval en Fernán Caballero, Ciudad Real, celebran una boda muy especial y con muchos invitados. Esta es la historia de un amor profundo, amor por el carnaval. Un romance popular por la amplia participación que nació de forma espontánea y que año tras año acaba en boda, casamiento gitano. ¡Vaya! ¡Ya le he dicho a la chica! ¡Merendar que no hago cena! Los invitados van llegando y se suman al cortejo. Acabo de desembarcar, me he intentado unir todos los bolsos y todo. Tengo un yela. Para dar la dote a la novia hay que venir preparada la boda con un billete. Cascadas de volantes, flores prendidas al pelo y jarana asegurada a su paso. Al novio no le llega la camisa al cuello. Bueno, pues que le seas muy fiel, que la quieras mucho, que me dé muchos nietos. En la calle los parientes, pacientes y con paraguas esperan. ¡Que salga el novio! ¡Que salga el novio! Con el traje de su madre, este dato real, la novia se acicala. Porque es que la ocasión lo merece, o sea, pues es un día especial. Y la corona es un regalo de mi tía abuela de Cáceres. ¡Viva el acompañamiento! Juntan las familias, padrinos, damas y algún primo lejano. ¡La Pantoja de Puerto Rico! Acompañan a la pareja para que selle su compromiso. Como obispo de funciones, os declaro marido y mujer. Es el sí quiero de todo un pueblo, Fernán Caballero. Bueno, me quito la mascarilla porque estoy lejos de ustedes. Bueno, pues esta sería la boda gitana como bien de interés cultural. Pasaríamos al bien de interés patrimonial. Aquí tenemos, como bien de interés patrimonial, tendríamos el canal de agua de las acequias. El canal de agua de las acequias es un proyecto que surge de la construcción del embalse de Gasset, que se construyó en 1901 aproximadamente, y fue una casualidad porque no estaba dentro del plan hidráulico de la República construir un embalse en Fernán Caballero, pero gracias al tesón de los habitantes de Fernán Caballero, a Macario Dorado y
a las amistades que surgieron en las monterías, en las fincas de allí, pues se pudo construir el embalse de Gasset en Fernán Caballero y fue un antes y un después en la economía de Fernán Caballero y de sus habitantes, que pasaron de terrenos de secano a terrenos de regadío. Y eso fue un revulsivo económico que hay que proteger y intentar que no desaparezca. Es decir, el canal de agua y las acequias hoy en día no se utilizan, se utilizan muy poco y tienen pérdidas de agua, pero son el santo y seña del progreso económico que sufrió Fernán Caballero y el gran cambio que tuvo. Si destruimos las acequias y los canales, destruimos la historia de Fernán Caballero. Evidentemente, las acequias y los canales no es una catedral, no es un museo, pero es la seña de identidad de Fernán Caballero y eso lo tenemos que proteger como sea. Eso mismo pasó en Ciudad Real, con las murallas, que no servían para nada. Y en un pleno del ayuntamiento se decidieron tirarlas. Aparecen con nombres y apellidos los dignatarios que decidieron en pleno tirar las murallas. Y ellos se van a, todas esas personas se les va a recordar como las personas que destruyeron el patrimonio y decidieron destruir el patrimonio de Ciudad Real. Lo mismo sucedería en Fernán Caballero si se decide destruir el canal y las acequias. Porque es como una muralla, pero hacia abajo. Y eso es el santo y seña de Fernán Caballero. Como he dicho, fue un incentivo para el cambio económico en Fernán Caballero y no podemos destruirlo. Tenemos que protegerlo y desde las instituciones tienen que intentar que eso no desaparezca. Darle un nuevo uso, pero protegerlo. Evidentemente no se puede ahora transportar el agua por ahí porque se perdería muchísimo, pero no se pueden perder. Porque ya les digo, son el santo y seña y la, digámoslo así, el testigo de la historia de Fernán Caballero y si las perdemos, las acequias y los canales, perdemos nuestra historia. Bien, pues aquí les enseño algunas fotos nada más de algunas partes del canal y las acequias que recorren todo y bordean todo Fernán Caballero, que llegan incluso hasta Peralvillo, porque hasta allí llegan las acequias y los canales y, como ya les digo, son vertebran todo el territorio del municipio, están por todos los lados. Cuando sale agua, refrescan en verano muchísimo y muchos de nosotros nos hemos bañado en ellas, en el canal de agua en verano. Como les he dicho, hay que darle un nuevo uso, pero desde las instituciones hay que protegerlas y tenemos que ser conscientes del patrimonio que tenemos ahí, que no lo podemos destruir y que no existe en cualquier pueblo unos canales y unas acequias. Por lo tanto, no podemos destruirlo, porque si no nos ponemos a la altura de cualquier pueblo de la provincia. Entonces no podemos destruirlo. Bien, pasaríamos a unas fotos del entorno del embalse de Gasset. Les voy a poner algunas fotos del embalse de Gasset y de las zonas que hay cercanas a Fernán Caballero como patrimonio natural que hay que preservar y sobre todo difundir. También les voy a enseñar una zona, zonas volcánicas, que les voy a enseñar, y el producto de ese magma volcánico, las construcciones que se han realizado en torno a ello. Pues serían las siguientes. Se lo voy a poner con una música de fondo para que disfruten de las imágenes antes de pasar a la siguiente parte. Thank you.
contornos del embalse de Gasset, que se ha construido en nava redonda, posiblemente una nava más como las navas de Malagón, que son fruto de la actividad volcánica, es decir, de una actividad freatomagmática. El magma de la Tierra asciende por una grieta y choca contra una zona donde existe una balsa de agua o zona de acuífero. Ese choque de calor y frío produce una explosión bastante enorme que produce unos socavones como las navas que hay en Malagón o, por ejemplo, las lagunas de Pozuelo. Esa fue una explosión freatomagmática. En Ciudad Real tenemos 3 explosiones freatomagmáticas, por eso Ciudad Real se comba hacia abajo. Son 3 zonas que hay una gran laguna, 3 explosiones enormes que hicieron que Ciudad Real se construyera en esas zonas. Y Nava Redonda, Nava Hermosa, sería otra zona donde se ha construido el pantano de Gasset. Esta sería una de las fotos para que disfruten del patrimonio natural que tiene Fernán Caballero y las vistas que tiene, que parece como si fuera a la playa, porque ahí justamente cae el sol en verano y las puestas de sol son increíbles. Por eso les recomiendo que lo visiten a finales de agosto, principios de septiembre. Bien, pues mira, aquí tenemos uno de los ejemplos del vulcanismo de la zona de Calatrava. El volcán Cerro de la Cabeza y los paisajes que tiene justamente a la entrada de Fernán Caballero. Tenemos un volcán que es el volcán Cerro de la Cabeza. En él tenemos, es una superposición de diferentes erupciones magmáticas que han ido tapando esa grieta, formando una especie de montaña, ¿no?, que no llega a ser un cono volcánico, pero formando un producto volcánico. Aquí tienen un corte que se hizo para intentar construir, para construir las carreteras. Ya saben que es un buen material para la carretera, para construir carreteras. Y ahí estos son los cortes que se hicieron, donde se pueden ver perfectamente los estratos de las tierras negras del volcán, que fueron con el paso del tiempo poco a poco aposentándose, y que con este corte se pueden ver perfectamente. Hay zonas que les llama tierras negras, pues evidentemente porque son zonas de zona volcánica. Esta es muy buena zona para cualquier tipo de cultivos relacionados con los almendros. Crecen muy bien en zonas volcánicas, y sobre todo cultivos relacionados como, por ejemplo, las judías, los garbanzos, son las mejores zonas para crecer, ¿de acuerdo? Aquí serían las zonas, ahí se pueden ver pequeñas bombas volcánicas, y estas serían las zonas que acompañan al volcán en primavera. Al fondo, allí al fondo del todo, se vería el volcán. Que está justo entre Peralvillo y Fernán Caballero. Estas serían todas las zonas que bordean al volcán. Tenemos otro patrimonio natural que está cercano a Fernán Caballero, que es el paraje del Congosto y el paraje de la Encantada. Bien, tenemos en el Congosto una zona donde confluyen los ríos Becea y Bañuelos. Primero confluían en Nava Hermosa, Nava Redonda, perdón, y más adelante llegaban a esta especie de laguna del Congosto, donde existen unas leyendas, que es el que les voy a contar ahora mismo, que aparecen en una piedra, porque está dentro del paraje de la Encantada.
Según un libro de mitos y bestias y personajes del inframundo que está en la biblioteca Sefardí de Toledo, la encantada sería una hada que vive en la región francesa, que sería como una mujer joven de medio tamaño, rodeada de llamas. Su aparición corresponde siempre con el alba y con el arco iris. No se la puede ver en ningún momento, lleva vestidos blancos y dientes, largos cabellos, su cara es hermosa y graciosa, vive en profundas cuevas y tiene construidos hermosos palacios. Hay otro tipo de encantada, que es una hada acuática de origen catalán, que vive junto a las fuentes y torrentes, en cuevas donde no se protege de la vista de los humanos, no quiere ningún tipo de trato con ellos, guarda tesoros en la profundidad, y una de las más conocidas es la Encantada de Prestil. Toda esta zona es la zona de la Encantada, y la zona de la Encantada corresponde unos baños, baños que tienen efusiones de CO2, que están justamente en la zona del Guadiana, y además tiene esta pequeña, digámoslo así, leyenda, que es de Ferran Caballero, donde dicen que una sirena se aparece en la laguna del Congosto, en la noche de San Juan, y se posa en una piedra a peinarse, porque tiene largos cabellos, a peinarse, que coincide justamente con la definición de una encantada en el libro que les acabo de comentar, y además a esto se le añade la leyenda que corre sobre el Congosto de Ferran Caballero, que al cual dicen que allí nunca se secan, que haya sequías, que caen las vacas y desaparecen, los carros caen y también desaparecen, y es un sitio, digamos, así peligroso. Ahora les voy a enseñar alguna foto. Bueno, aquí estoy con unos amigos encima de la piedra, porque es que no tenía otra foto donde buscarla. Esa sería la piedra donde se aparece la sirena, y estas serían las aguas negras que hay, que no se mueven, no se ve la profundidad, porque aunque tienes una piedra, no sale luego el oxígeno que suele salir cuando tiras una piedra al agua. Es una agua muy profunda, es tan negra el agua que, si ustedes están dando cuenta, aparecen las nubes reflejadas en el agua, y no porque esté clara, sino porque es profunda y negra, y esa sería la zona de la Encantada. También otra zona cercana a ella, también dentro de, como yo le digo, el reino de la Encantada, sería la zona de Casacampo, que allí existe la leyenda de Fernán Caballero de que unos pastores venían de la Transhumancia del norte de España y llevaban su ganado hacia Puerto Llano, hacia el Valle de Alcudia, y en el trasiego descansaban en Casacampo, una casa de labor. Allí llegaron y se encontraron una, dice la leyenda, una bicha, que yo supongo que será una serpiente, a la cual pues le dio mucha pena y les daban pues los restos de animales que habían muerto, y le pusieron de nombre María. Es una leyenda muy curiosa, porque los pastores se encariñaron de la bicha, María, y con el paso del tiempo, por las sequías, dejaron de ir por allí. Y cuando pasaron unos años, volvieron, llamaron a María, y cuando María salió, era una gran culebra gigantesca, que incluso se dice que tenía plumas, incluso que tenía plumas en la cara. O sea, esa sería la historia de María, la serpiente plumada, como se le conoce así, y que entronca mucho con las historias de la serpiente plumada. De lo más parecido que he escuchado yo es Quetzalcóatl en México, como el dios Quetzalcóatl, que es una serpiente plumada, un dios creador y destructor a la vez. Y eso es lo único que, para que vean las leyendas que hay en torno a estos parajes de la Encantada de Fernán Caballero. Bien, pues para terminar les voy a hablar de un patrimonio cultural, artístico, y que también tendría que declararse como bien de interés cultural. Serían las fiestas patronales de Fernán Caballero. En las fiestas patronales de Fernán Caballero, ya para terminar, se juntarían un montón de actuaciones. Se celebran en honor a San Agustín. Primero San Sebastián, que es enero, es uno de los patrones de Fernán Caballero, y también San Sebastián y San Agustín en agosto, el 28 de agosto, se celebran
una infraoctava, es decir, menos de 8 días, las fiestas acaban el día 31 de agosto, deberían acabar según la octava a principios de septiembre. Y en esas fiestas, pues son fiestas muy familiares, cercanas y a las cuales les invito a que vayan. Y ahí se celebra un acto que quiero hacerles ver y explicarles cómo se celebra ese acto y hacerles entender lo que supone y la carga emocional que tiene y lo que supone ese acto para los habitantes de Fernán Caballero y lo anecdótico y lo bello que es. Y ese acto es el momento en el que San Agustín entra a la plaza, de todas las actuaciones que hay, de todos los momentos que hay en la fiesta, solo les voy a explicar ese acto. Bien, imagínense que yo no soy de Fernán Caballero y les tengo que explicar a alguien que viene de otro país cómo es ese acto, ¿no? Pues eso es lo que voy a hacer ahora. Voy a intentar explicarles a ustedes, como si no hubiesen visto nunca ese acto, qué se hace ahí, por qué se hace, qué siente la gente o qué significado tiene. Es difícil de hacer, más si cabe si eres de Fernán Caballero, pero voy a intentar hacerlo. Bien, pues el acto consiste en lo siguiente. Primero les enseño un plano de la plaza de Fernán Caballero, para ponernos en situación. Aquí tenemos el pueblo de Fernán Caballero, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos la plaza, que casualmente o anecdóticamente tiene forma de triángulo. ¿De acuerdo? Aquí sería la entrada de la iglesia. Por aquí vendría la procesión. Pasaría por aquí y comenzaría a entrar a la plaza por este lado. Aquí hay una fuente redonda y el santo da vueltas en torno a este círculo. Alrededor de él, numerosos castillos de pólvora que donan las familias para que se enciendan el día del día grande de San Agustín, que es el día 28. Bien, pues yo les voy a explicar cómo es el acto y qué significa. Voy a intentar explicarlo. Bueno, pues es como un acto de ofrenda a San Agustín. Es el mayor acto que ofrece Fernán Caballero a su patrón. Es el momento más apoteósico, ¿no?, de las fiestas y es el final de la procesión. Ahí se produce una catarsis de los sentimientos de todos los asistentes que están en la plaza, porque la plaza se convierte como si fuera una especie de altar de ofrendas. Y me explico. En la plaza están presentes las personas y en la mente de las personas están las personas porque ya han fallecido, sus familiares. Las ofrendas que hay en ese altar, en la plaza, son los castillos de pólvora. Y los castillos de pólvora que se colocan en torno a la fuente, que es un gran círculo como el que les he explicado. Esos castillos de pólvora son promesas que hacen los habitantes de Fernán Caballero, pues de cualquier tipo, por enfermedad, porque sí, una ofrenda al santo, por una operación, por una enfermedad, por una muerte, porque se acuerde de su familia, alguien individual también lo hace, y debajo de cada castillo aparece el nombre de la familia o de la persona. Bien, entonces el acto es el siguiente: la carroza barroca de San Agustín entra por aquí y accede al gran círculo central. La carroza va empujada por todos los habitantes de Fernán Caballero que avanzan en torno al gran círculo central que hay en el centro, dando numerosas vueltas, lo que dura la quema de los 300 castillos más o menos que suele haber dentro de la plaza. Como les he dicho, cada castillo pertenece a una familia, a modo de promesa, por la curación de alguna enfermedad, por la muerte de un familiar, por numerosos motivos. Y todas esas ideas, además de la gente que está presente, la gente que no está presente, más todas las ideas y todas las promesas, todo eso está presente en la plaza, de una forma o de otra. Bien,
Durante el recorrido se encienden los castillos a la vez y estos giran circularmente en un movimiento continuo que se parece al movimiento de los astros, es decir, los castillos giran y a su vez gira todo el pueblo en torno a la fuente, como si fuera un movimiento de los astros en torno al sol. Ese sería el movimiento que hay en la plaza en ese momento, todo circular. La plaza se convierte en un gran escenario de movimiento, como les acabo de comentar, todo circular, imitando al universo y al movimiento astral. El santo es empujado por todos los fieles para que reciba las ofrendas de todas las personas que han puesto allí su castillo. La plaza se convierte en 10 minutos en un gran altar de luz y de fuego, con una gran carga sentimental de todos los asistentes. San Agustín, en un movimiento circular que es empujado por todos, sale triunfante del fuego con todas las ideas y con todas las promesas de los fieles que están allí. Ese movimiento circular que alude a la resurrección, como les he comentado al principio cuando les he explicado la Iglesia, alude a los ciclos de la naturaleza y a la vida en sí. Y los fieles son los que le ayudan a San Agustín a alcanzar la santidad en ese movimiento circular de ascenso continuo hacia el cielo. Ese sería, digamos así, el homenaje que hace Fernán Caballero a su santo patrón. Además, todos los presentes y los no presentes, y todas las ideas, y todas las promesas, y toda la buena fe que hay allí, todo está presente en la plaza y se quema todo lo malo para comenzar el año de nuevo, porque todos los habitantes de Fernán Caballero, su año acaba el día 31 de agosto y empieza un nuevo ciclo, que sería septiembre. Este es el acto, digamos, de cierre de las fiestas, el mayor acto que se le puede hacer a la figura de San Agustín, con todo el cariño y toda la sentimentalidad que conlleva ese acto, y es una forma apoteósica, una forma muy anecdótica, de gran cariño que se le hace al santo patrón, a San Agustín, padre de la Iglesia, y se le ofrece a través de todos los fieles de Fernán Caballero, de una forma, como ya les digo, que hay que visitar y que ver, porque cuando vean la plaza ardiendo entera y vean a San Agustín como la única figura que triunfa ante el fuego, es una estampa y una situación que deberían verla, porque tanto los que viven allí, como los que hacen las promesas, como los creyentes, como los no creyentes, ese momento es para vivirlo. Y ahora les voy a enseñar un vídeo para que lo vean, aunque la calidad es muy mala, pero espero que más o menos puedan ver cómo es ese momento. Como les he dicho, castillos circulares, movimiento circular, todo girando a la plaza, tanto los castillos como el santo como las personas. Bien, les voy a enseñar un momento que se ve la carroza del santo, como se le suele decir, padre de la Iglesia, pasando por el centro de la plaza, y solo se ve la imagen, nada más. No sé si se ve bien. No sé si están viendo al fondo. Aquí. Sí, se ve muy mal. Pero es la tecnología de ese momento. Mira, aquí va a aparecer la... Bueno, se ha cortado. Espero que conecte otra vez. Mira, aquí está el santo empujado por todos los Fernán Caballero y visitantes, empuja la carroza en este fuego que no acaba nunca, que si estás dentro es un momento agobiante, pero si lo has hecho por promesa, no te importa, allá no te gusta, pues
se quema, claro. Y ese sería el momento que les he intentado explicar de apoteose el final de las fiestas con la quema de la pólvora en el recorrido de las procesiones a Agustín. Como ven, llega un momento que ni se ve ni los asistentes, ni la figura de San Agustín, ni se ve la carroza, no se ve nada. Se ve fuego y todo girando. Bien, pues este sería el bien de interés cultural que habría que también que proteger. Es decir, si no protegemos las costumbres de los pueblos, posiblemente con el paso del tiempo dejen de realizarse. Entonces, siempre se tiene que intentar proteger las cosas que tenemos cercanas. Yo les he intentado explicar cosas que vemos todos los días, pero si te abstraes de la idea de vivir en Fernán Caballero, esto son cosas que no se suelen hacer en otros sitios y por lo tanto hay que proteger, darles el valor que tienen y exportarlas para que todo el mundo las conozca. Si los habitantes de Fernán Caballero deciden relajarse o las instituciones deciden relajarse y no poner empeño en continuar las tradiciones o mejorarlas, pues posiblemente algunas cosas se pierdan. Por eso he intentado con esta ponencia dejar por escrito y dejar grabado en vídeo las cosas que se hacen en Fernán Caballero, por si acaso en un futuro alguna de ellas desaparece y aquí pues que quede escrito y que quede grabado. Así que espero que les haya gustado mucho la ponencia, que ha sido con todo el cariño del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Muy interesante la conferencia y por este viaje que nos has dado por Fernán Caballero, que sin duda hay algunas cosas que mucha gente no va a saber y cuando vea el vídeo lo va a descubrir por sí mismo. No sé si hay alguna pregunta por ahí relacionada con lo que hemos estado hablando. Sí. ¿Cómo que se le dicen los castillos realmente son cosas redondas? ¿No tienen forma de castillo? Pues, ¿dónde tiene el nombre? Pues realmente no lo sé, porque hay una parte del castillo que es fija, que son pólvoras que son como tubitos que suben hacia arriba y son haces de luz, pero casi todos los castillos son una parte que es giratoria. Pero exactamente no sé por qué se le dice castillos. Lo que sí es que hay una parte fija y otra parte giratoria. Eso es casi siempre. Me causó sensación cuando la primera vez que fui a verla y decían vamos a poner los castillos, están los castillos. Y realmente yo no veía castillos, lo que sí veía era eso. Pues no te puedo contestar porque no sé exactamente por qué se le dice los castillos, pero es verdad. Será una tradición de. Puede ser, sí. De padre Jalisco o algo. Desde luego yo no lo haré. ¿Alguna cosilla más? Sí. No, he echado de menos que hablar del toro o con el toro. No. Sí. Cierto. Y en tono el mea culpa, porque es que no he podido meter en la exposición un montón de cosas, y entre ellas los toros, que les tenía que haber contado cómo, desde el comienzo, cómo se hacía el traslado de los toros desde Casacampo hacia la plaza, y allí se hacía una especie de encierro, que ese era el encierro primordial y el inicio, se hacía por la noche, no es como el encierro de ahora. También tendría que haber encontrado las asociaciones taurinas que abogan por la protección de esa tradición, que han modificado el tipo de encierro, ya no se hace de cara al público la muerte del toro, se le aplican un montón de medidas de protección, etcétera, etcétera. Pero como ya le he dicho al principio de la conferencia,
ha sido imposible meter todas las cosas que tenía como patrimonio, porque si no se extendía la conferencia a muchas horas. Pero sí, entono el mea culpa por no haberlo incluido. Ahí se ve la riqueza del patrimonio en Fernán Caballero, que es muy amplio entonces. ¿Alguna noticia más? ¿No? Bueno, pues la siguiente conferencia tendrá lugar el martes día 7 de diciembre, Simbología e iconografía en el Santuario de Nuestra Señora de las Virtudes a cargo de María Rubí Fernández Fernández, que ya nos estuvo hablando el 13 de octubre sobre la Plaza de Toros, pero ahora nos vamos a meter en la simbología y la iconografía de la misma. Así que muchas gracias por su asistencia.